Hola chicos, bienvenidos a este canal. Yo soy Betsy González y en este canal van a poder ver un poco acerca de mi experiencia en Turquía y de la ciudad en la cual estoy viviendo actualmente, que es Estambul. En este primer video voy a hacer un pequeño recorrido para que ustedes puedan conocer conmigo el centro histórico de Estambul, la calle, las personas y algunos pequeños detalles acerca de lugares donde se han hecho grabaciones tanto de telenovelas como de algunas películas. Bueno, espero que puedan disfrutar de mi canal y si les gustan mis videos, denle en suscribirse. Bueno chicos, ahora estamos en el centro histórico de Estambul. Lo que ven a mi espalda es Santa Sofía, que fue construida en la época de los bizantinos. Luego cuando vinieron los otomanos, conquistaron esta zona y como ven agregaron 4 torres, 2 en cada lado, para que pueda simular una mezquita. Luego en la época del sultán Suleimán, en la zona del frente de Santa Sofía se hizo Sultán Ahmed o la Mezquita Azul, que es muy conocida, muy famosa. Bueno chicos, lo que también me doy cuenta es que en esta zona la verdad es que no se encuentran muchos turcos. La mayoría que vienen a visitar aquí son turistas. Bueno, por lo menos lo que puedo decir es que el 90% deben ser turistas. Estamos terminando el invierno, así que creo que por esa razón es que como está mejorando aquí la temperatura, está recibiendo mucho más turistas. Bueno, los turistas que se encuentran aquí, podemos ver muchos rusos, árabes, europeos, asiáticos, japoneses vienen mucho para acá, a Turquía. Vienen primero para Estambul y luego van a conocer otras ciudades. El clima es hermoso. Y el centro histórico es una maravilla. Chicos, ¿qué es lo que encontré aquí? Un lugar que creo que todos van a recordar el nombre cuando lo lean por allá. Esa fuentecita que ven, donde muchos turistas ahora están tomando fotos, están haciendo cola para tomarse fotos, es la fuente de Sultán Hürrem. Sí, de Sultán Hürrem, de la telenovela del Gran Sultán. Bueno, el lugar, pues, como pueden ver acá, están haciendo cola para poder tomarse fotos. La fuentecita es muy bonita, más o menos del año me parece 1550 aproximadamente. Les voy a dar ese detalle claro en un momento. Pero bueno, pueden ver acá que es una fuente muy, muy solicitada ahora por los turistas para poder tomarse fotos. Hemos venido hasta la Mezquita Azul, pero lamentablemente en el horario que hemos venido no es horario para visitantes, para los turistas, ya que vamos a tener que regresar más tarde, si es que nos da el tiempo de poder regresar. Ahora solamente pueden ingresar los varones para poder hacer el rezo. Bueno chicos, me comentan que precisamente en esta calle se hizo la filmación de la película de James Bond 007, Skyfall. Si la recuerdan, bueno, precisamente aquí se hizo la grabación de esa película. Bueno, una parte de la grabación de esa película, obviamente, ¿no? En esta calle también se hacen las grabaciones de novelas turcas, series turcas. Estamos precisamente cerca a la zona donde está el Gran Bazar. Así que, bueno, esta zona es una zona importante, es una zona turística. Y si vienen por acá, tienen que visitar, tienen que caminar por acá, por estas calles. Bueno, nos encontramos en este bazar y como pueden ver, es de una arquitectura bastante antigua. Según lo que sé, es de la época otomana. Así que pueden imaginarse que en ese tiempo aquí
los otomanos venían a hacer sus compras. Vendría a ser lo que actualmente es como una especie de supermercado para nosotros. Bueno, la verdad es que la variedad de especias que se pueden encontrar aquí, perdón, frutos secos. Sí, bien. ¿Podemos ver algo por acá? Hola. Hola, ¿qué tal? Ay, muchas gracias. Broma. ¿De dónde muchas eres? Gracias. De Perú. ¿Veró? De Perú. Así amo Veró. Amo la tierra. Sería. ¿Arda para mí? ¿Cuándo, Arda? ¿Cuándo? Wow, impresionante. Ojalá algún día tenga dinero para poder comprarme una de esas. Aunque bueno. Ah, miren, esos recuerditos que hay acá. Los colores, Estambul. Con colores muy bonitos. Son recuerditos. Ah, el famoso ojo turco. O sea, acá. El ojo turco es para... Aquí se cree mucho en el mal de ojo. Entonces lo que hace esto es rechazar el mal de ojo. Te protege. Eso se utiliza mucho en las casas. En las casas turcas vas a ver en las entradas el famoso ojo turco. Mozzarella, eso es lo que me acaban de decir. Hay una gran variedad de quesos aquí en Turquía. Veo el Edam, mozzarella. Y bueno, también hay quesos que se preparan aquí. 27 libras turcas en dólares más o menos sería como unos 4 dólares, ¿no? 4 dólares de turco. Y hay diferentes tipos de té aquí. Bueno, llegamos a mi parte favorita del bazar y de cualquier parte de Turquía, que es la parte donde están los dulces. En realidad, en Turquía, todo lo que son los dulces son deliciosos. Para mí es la especialidad de ellos. Lo que más me gustan, los dulces. Wow. Delicioso. Chicos, ven la fila que está aquí enfrente. Según lo que me dicen, es que esta fila nunca termina. Aproximadamente como 100.000 personas vienen cada día para hacer compras solamente de café. Imagínense, esta cola es bastante larga y la gente siempre va viniendo. Va y viene, va y viene. Impresionante. El café debe ser muy bueno. ¿Sigamos?